Normal, muy tranquilo. La verdad que la gente se viene acercando a votar. No ha habido inconvenientes, no hemos tenido tampoco reportes de nuestros fiscales de inconvenientes en el resto de las escuelas de la ciudad. Bueno, simplemente que la página web del Tribunal Electoral está caído, digamos, y eso dificulta a veces en a dónde buscarse y demás. Hoy todo el mundo ya con su celular o los locales partidarios tienen una PC, así que eso dificulta un poquito, pero entendemos que se va a arreglar para en el transcurso del día y esperemos para el escrutinio, pero todo normal. ¿Su día cómo sigue? Sigue desde temprano, chequeando con los fiscales que todo esté normal, colaborando con las tareas que hacen al habitual desenvolvimiento de los fiscales, reposición de boletas y demás, así que va a seguir como siguen todas las elecciones con un gran trabajo militante de todo un grupo de gente que la verdad que ha dejado todo para estas PASO. Luego los resultados, ¿dónde lo esperará? Los esperamos en el local central del Partido Socialista, en calle Feliciano 278, allí van a concurrir nuestros fiscales con las planillas, tendremos nuestro centro de cómputo y esperaremos los resultados allí para continuar a junio.